Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a presentar una de mis colecciones preferidas, la de PlayStation 1. En esta colección son un total de 238 juegos, todos en su caja, la mayoría están completos. Eh, tengo más juegos eh, sin caja, pero en este caso solo voy a mostrar los juegos... Eh, que están en su caja y a la mayoría completos, porque bueno, no quiero sacar los CD, los CD sueltos. Que también tengo cajas que les falta CDs, y bueno, en, como que no quiero tampoco alargarlo mucho, solo voy a enseñar los juegos que están en la caja. Como podéis ver, aquí tenemos Alundra, uno de mis juegos preferidos. Eh, es brutal este juego, buenísimo. Es, eh, vendría a ser el, el Zelda para PlayStation 1. Juego de, de acción, eh, de exploración, eh, muy bueno. Y aquí tengo eh, un par de torres, bueno, torres de montones. Y me parece que voy a hacer el vídeo en dos o quizás tres partes, porque no me para, para no hacerlo tan largo. No, no quiero estar haciendo un vídeo larguísimo y, y so, solo será supongo de, de 20 minutos, media hora cada, cada vídeo. Aquí tenemos al Eagle On. La mayoría de juegos, como de costumbre, eh, para España, porque a mí los juegos eh, de fuera no es que me gusten. Si puedo siempre, como de costumbre digo, los, cuando, cuando consigo un juego que no es para España eh, y luego más adelante consigo el otro para España, pues siempre hago el cambiazo. O, o para España, o, o en algunos casos, como en, como en este, que son. Multilenguaje, porque bueno, ya sabemos que los, las ediciones Platinum eh, solían ser con, con todos los idiomas. El manual eh, era un tocho de manual con, con varios idiomas, en fin. Y otra cosa, también quería decir eh, que veremos eh, muchos juegos repetidos en su versión. Platinum y en la versión normal, y algunos quizá los tengo repetidos porque no he estado revisio, revisando bien. Eh, el, lo, lo he puesto aquí para, para hacer el vídeo y tal, pero no he acabado de revisarlos. Quizá veáis algunos repetidos, porque no son son pocos, son poquitos. Este es el, el Air Combat que, que tanto hablar y, y no, no lo he dicho. Air Combat 3 Ace Combat 2 perdón el otro era el, el Ace Combat 3 Qué pequeño error que vamos que son de la, la misma saga lo que pasa es que le cambiaron el nombre Casper, Friends Around the World. Ya veréis juegos, algunos bastante buenos y otros no tan buenos. Riot. Los muestro así de esta posición porque si no veríais continuamente mi reflejo espero que se vea bastante bien ya miro de que no se vea borroso en fin. y otra cosa veréis que hay algunas cajas en este caso que no que la tengo hecho una mierda y no, no le he cambiado la, la tapa pero no es lo normal intento siempre renovarlos y cuando, cuando encuentro un juego que al igual ya lo tengo de algún lote que he conseguido, le cambio las carcasas y luego pues lo otro o lo cambio o lo acabo vendiendo. Este es el Tiger Knockout Kings 99 con la con la pegatina esta de, del Centro Mail que, que bueno esta pegatina que como algunos ya lo sabrán cuando ibas a bueno aparte del alquiler que bien bien no sé cómo, cómo va porque yo nunca alquilé juegos eh, para alquilar juegos en el centro mail me quedaba bastante lejos como unos 30 kilómetros y yo no tenía ni coche para irlo a, a buscar tampoco era mi intención alquilar juegos eh, esta eh, esta pegatina era para cuando uno iba a, iba a cambiar juegos. Eh, o sea, entregabas tu juego, oye, que mira que, que necesitaba otro juego, quiero cambiarlo. Y, y cuando ibas allí te decían, bueno, eh, tienes que, que escoger la de, sobre las etiquetas de, de varios colores. El, según el juego que llevabas, te decían que tenías que coger la etiqueta, creo que había verde, azul, roja y amarilla. Si no me equivoco, y a partir de ahí tenías que coger pues, la sección de, de juegos que tenían la, la etiqueta que te, que te decían para escoger. En este caso no, no la he sacado, en algún juego también, también está, que algún día me pondré a ello a quitarlo porque esto no me gusta nada. Mrs. Pac-Man. Power Rangers Rescue o Rescue, que con el inglés siempre me hago un lío. Wu, Wu Tang Shaolin Style. ball fantastic journey bueno os quería comentar también algo sobre, bueno, sobre estos, estos estos recuadros que salen por si algunos no lo, no lo saben aquí como podéis ver os ponían la, la cantidad de jugadores que se podían jugar en juego los bloques que necesitabas para poder grabar la partida Qué mandos eran compatibles, en este caso mando analógico, y en algunos, quizá ya lo veréis, que era compatible con con ratón. Que yo tengo ratón. En su día tuve también ratón, algo bueno, era algo más lento, pero bueno, hacía gracia lo del periférico este del ratón. Y si, ten, si tienen función de vibración. Ya os mostraré algunos y en el caso de los juegos de ratón que, que ya lo pone. Y en el, y algún caso también indicaba que se podría jugar multijugadores con un multitap. Que bueno, ya lo mostraré. Everybody's Golf. Ahí que se vea. Que no tengo mucha luz hoy. La luz está bastante oscurita. Como veis, este con el multitap. De uno a cuatro jugadores. A veces. Eh, bueno, esto de uno a cuatro players es cuando cuando lo, para jugar es eh, a rondas. Primero una ronda a uno, luego la ronda al otro y así. Y esto para jugar a la vez. Aunque en este caso, para jugar el de golf, también es por rondas y cada uno en su mando. Es lógico, porque un juego de golf no creo que vayan a, a jugar. Cuatro personas a la vez. El Mañana Nunca Muere, de 007. El Mundo, de, el mundo Perdido de Jurassic Park. La jungla, de, la jungla de cristal, la trilogía. Y vemos que es compatible con Ratón. Y opcional controles, supongo que es. Eh, no sé si es eh, algún control de joystick o. Bueno, esto realmente es que no lo sé. Supongo que es algún joystick eh, que, hay, que hubieran sacado en el momento para este juego o para juegos similares. Time Crisis. Pues quizá, ahora que me doy cuenta, supongo que es para la pistola. Porque este juego se podía jugar con la pistola. Que como ya os mostraré más adelante... Eh, se podía jugar con, con, con pistolas en este caso solo un jugador y algunos de los juegos se podía jugar dos players y bueno o sea, como jugar en la recreativa el planeta del tesoro renegade racers En el Misión imposible Fade to Black que según según se dice esto sería la continuación del, del juego de Mega Drive eh, ostras, ahora no me acuerdo, ahora se me ha ido de la cabeza bueno, cuando me acuerde ya lo diré. Bueno, esto es la continuación de un juego de Mega Drive. Eh, que como podéis ver, eh, alguno ya. Que me lo diga alguno si no lo llevo a decir. Y nada. Que está bastante bien. Star Wars episodio, episodio 1, la amenaza fantasma. Disney Tar Tarzan World 2 Y World 1 Grandísimos Son juegos de De jugar Bueno, se puede jugar con el, con el ratón Historia gráfica Muy gracioso Es bueno, para troncharte Aquí tenemos el 1 completitos. Otra historia gráfica. Broken word La leyenda de los templarios. Que ya me gustaría tener este. No sé si es el 2. Este es el 1. Me gustaría tener el 2. Que no me acuerdo si en su día jugué con el 1 o con el 2. Pero bueno, pude conseguir este y está bastante bien. Eh, bueno, quería. Comentaros que en, en la Wii salió esta remaster, o sea remasterizado de este juego, que está bastante bien. Y por 4 duros lo, lo podéis conseguir. Porque este es bastante más caro. Como podéis ver, se puede jugar con el, con el ratón. Versalles. Son juegos. Pues bueno, un poco para visuales, más que nada visuales, porque como juego tampoco es gran, gran cosa y es más asunto visual. Está bien, para el que, para el que le guste, a mi hermano le, le encantaba este juego. Egipto 2, la profecía de Heliópolis, lo mismo que el otro, compatible con el, con el ratón. Lubre, la maldición final. China, lo mismo que los otros que, que he comentado, de Egipto y de y de Versalles. Ronaldo v fútbol. Track and Field. Pues bueno, de, la, de los track and field de, de NES. Más o menos. Nagano Winter Olympics 98. Track and Field 2. Que los juegos estos de deporte a veces eran bastante divertidos Porque aquello de machacar botones Y, 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 y ver la cara del otro jugador entre, Claro, entre amigos y, y bueno, te partías Ya es que a veces solo de, de machacar botones Y ver al otro cómo sufría Eso ya era <laughs> buenísimo Gundam Battle Assault La Dino Cabalgada Porch Challenge Porch Challenger que En aquel entonces de pequeños Decíamos tal cual lo leíamos No como ahora Que, que bueno, que ya sabemos que son Son, bueno, palabras Inglesas y que hay que pronunciar Ahí bien Pero antes, antes no era así Worms Grandísimo juego Este lo tuve en su día. Bueno, eh, yo digo siempre que lo tuve en su día porque yo cuando tenía la Play 1 y tantos juegos, que me parece que tenía unos 40 juegos, lo vendí todo. Tanto las, bueno, las consolas que tuve, que tuve pocas, las vendí. Y he vuelto a, a conseguir juegos. Y por eso constantemente digo que lo jugué en su día. Porque, bueno, me gusta recordar aquellos momentos. Y últimamente... Tampoco es el tiempo que tengo para jugar, pero cuando puedo le echo ahí unas partidas a, a los retros, claro que sí. Pues lo dicho, el Worms, grandísimo juego para jugar eh, con amigos. Era vamos, brutal. Lo que hoy día los chavales juegan a, a los Call of Duty, esto era más o menos lo mismo, pero en dos dimensiones. Alien Trilogy. Grandísimo juego. Alien Resurrection. Que se puede jugar con, con ratón. Fighting Force 2. Esto de promoción limitada, no sé, bien, bien. No sé si es que venía con, con la caja de la consola o ni idea eso no ni idea no tengo ni idea duque Nukem, tend to kill road rush este juego eh, bueno yo cuando lo vi por primera vez porque vi este y el tonshinden y es que flipaba. Mira que estos juegos no son nada del otro mundo, pero es que yo flipaba con ellos. Speed Freaks. Gran juego. Eh, salió después de, del Mario Kart 64, si no me equivoco. Y bueno, el que no tuviese la Nintendo 64, pues nada, buscaba como loco un juego como como tal y bueno yo me compré en su día este que realmente no le llega a la suela del zapato pero bueno estaba ahí ahí que estaba entretenido independence day the game esto como podemos ver se podían linkar dos Dos consolas, cada consola con su tele, con su televisor y su con, o sea la consola, dos consolas y dos juegos, podíamos linkarlas para poder jugar en eh, modo batalla uno contra otro. O bueno, si sí, supongo el modo batalla y no contra dos, contra la máquina ni nada, Era para hacer batallas. No lo pude hacerlo nunca y me gustaría poder hacerlo alguna vez porque tiene que ser curioso, bastante curioso. Hay pocos juegos que se puedan linkar, entre ellos hay el Fórmula 1, me parece, Uno, alguno, alguno de Fórmula 1, y no hay muchos, es la verdad. Team Park World. Men in Black, de series, Crash Men in Black, The Game. Este es el 1 y el otro... Bueno, este es el 1, el otro vendría a ser el 2. Raid Racer Type 4, grandísimo. Lo jugué, rejugué, me encantaba. Raid Racer Revolution. Grandísimo, es que con los Ray Racer flipé en colores la primera vez. Aquí tenemos el primer Ray Racer que es el que jugué por primera vez y me quedé, vamos, flipando. Lo jugué en casa de un amigo y cuando vi eso dije, Buah, esto es como jugar la recreativa. En aquel entonces era, vamos, algo bestial, una sensación. Inigualable para mí al menos. Ahora ya, ya quizá me he acostumbrado a lo que es el 3D. Y ya no, ya no es lo mismo. Pero en aquel entonces el salto de, de los 16 bits a los 32 fue algo brutal, brutal. Aquí vemos que este se puede linkar. Ray Racer. Este lo llegué a jugar en una demo y me encantaba me encantaba y este lo conseguí hace poco porque me parecía genial life force tenka también lo jugué en una demo me pareció buenísimo y me parece bastante bueno tipo tipo doom bastante está bastante bien warcraft 2 bueno como habéis visto he cortado el vídeo porque de fondo se oía un muñequito gritar que es de mi hijo que está estaba por aquí el, el muñeco y no paraba de, de estar ahí hablando y he preferido cortar y ya aprovecho para pasar al siguiente vídeo nos vemos eh, en el vídeo número 2. Venga, hasta luego.